ese sea el clamor que brote de nuestro corazón en nuestra conversación contigo, Padre. Derrama de tu bendición sobre nosotros conforme nos metemos a escudriñar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que hable al corazón de cada uno de nosotros y no palabra ni sabiduría humana. Que tu nombre, Jesús, sea exaltado como resultado de la exposición de tu palabra, porque tú eres, Jesús, el pan que descendió del cielo, el pan enviado por Dios. Gracias, Padre, porque pones este deseo en nuestro corazón de pedirte que sea Cristo el centro de todo nuestro ser. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en el mes de julio vamos a estar en una nueva serie que está relacionada. Se acuerda que todo el año estamos hablando del año del fortalecimiento, así es que todo está relacionado con el fortalecimiento. Y el mes de julio nos vamos a enfocar al fortalecimiento de nuestra iglesia. Y no solo nuestra iglesia hacia adentro, sino nuestra iglesia hacia afuera y nuestra iglesia afuera también, que es muy necesario. Y le recuerdo que la iglesia somos tú y yo. O sea, el santuario es un santuario, es un templo, pero la iglesia la formamos tú y yo. Nosotros somos la iglesia y nos reunimos aquí en este templo para alabar y bendecir el nombre de Dios. Y es importante que no perdamos de vista. La verdad es que así como hablábamos que la familia está bajo ataque del enemigo, la iglesia también lo está. Podemos recordar hace unas semanas la noticia de ese ataque, de esa balacera en aquella iglesia episcopal en Charleston, en donde hubo nueve víctimas, nueve personas que fueron realmente asesinadas, incluyendo al pastor. Y ¿sabe qué? Me sorprendía conforme leía y un poco en el avance de los acontecimientos a lo largo de todas estas semanas. ¿Sabes una cosa, mi hermano? La iglesia de Charleston sigue funcionando en el mismo lugar. Con esos nueve y sin esos nueve, porque el centro de todo es Jesús. Pero está gobernando, está atacando. En este caso había otros factores, además del religioso, del racismo. Pero al final de cuentas me sorprende, la iglesia sigue funcionando en el mismo lugar en el que lo venía haciendo. En todas partes del mundo la iglesia está bajo ataque. Vemos noticias que nos alarman, nos inquietan, terroristas persiguiendo a los creyentes, asesinándolos. Todavía se atreven a ponerlo en imágenes, en videos que hasta incomodan. En lo personal, les soy sincero, ni siquiera me tomo el tiempo de visualizarlos. Lo hemos visto inclusive de alguna manera también en nuestro país, aquí en México, aun y cuando tenemos una libertad religiosa, tenemos otro tipo de persecución, un rechazo, una burla. Yo creo, ¿quién siendo cristiano no ha experimentado que alguien se burle o lo rechace o sea criticado por ser cristiano? Expresiones comunes como esa de que ahí viene el aleluya, ¿verdad? O conozco un varón de aquí de nuestra iglesia que conforme ha venido buscando de Cristo y ahora la familia le dicen, ya viene el pastorcito. Ese para uno es un halago, porque él me decía, pues me halagan que me digan pastorcito, pero la intención es crítica, es querer hacer daño. Y ni qué decir algo que no puedo dejar de hacer un comentario al margen del tema que nos ocupa. Inclusive le soy sincero en estar preguntándole a Dios toda la semana en cuanto a la exposición del tema de hoy, del sermón de hoy. Precisamente veía la necesidad de tocar el tema, pero al mismo tiempo sentía que podía diverger o alejarme del tema que Él tenía asignado para el día de hoy. Y de alguna manera creo haber logrado
hacer este paréntesis que queda bien integrado sin que precisamente se aleje de nuestro objetivo, el tema del momento que la semana pasada el presidente Obama anunció la aprobación de la Suprema Corte de Justicia a favor del matrimonio de homosexuales. Algo de lo que yo veía era que esa decisión en la Suprema Corte de Justicia no fue unánime, no todos estuvieron de acuerdo. Y esto me inquieta porque de alguna manera logro darme cuenta que el grupo de estas personas es un grupo minoritario. Algunos hablan de un 2% de grupos homosexuales en cada país, otros hablan de 8%, pero al final de cuentas los cristianos superamos esas cantidades. Somos minoría, pero somos más que ese grupo. Y yo me pregunto siempre, ¿por qué es que entonces este grupo minoritario de cristianos evangélicos en nuestro país no estamos haciendo la diferencia? No estamos impactando, no estamos cambiando leyes, no estamos estableciendo absolutamente nada. Y vienen las contradicciones con todo esto. En México está sucediendo lo mismo. La Suprema Corte de Justicia emitió en su semanario judicial una jurisprudencia que establece lo siguiente. Mire lo que dice, esta es nuestra ley. La ley de cualquier entidad federativa, o sea, de cualquier estado, la ley de Baja California, que por un lado considere, oiga bien, que la finalidad del matrimonio es la procreación, y que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Mire nada más. Hemos llegado a este punto en nuestro país, en donde ahora si tú dices que el objeto del matrimonio es la procreación tal y como Dios lo estableció, y en donde leemos que precisamente debe ser entre un hombre y una mujer, resulta ser inconstitucional. Y este es el tema de conversación, todos hablando de ello, todos impactados, vemos las redes sociales, comentario uno tras otro, comentarios. Unos hasta han modificado su foto de perfil y han puesto los colores del arco iris. Yo no sé en qué momento se robaron los colores del pacto de Dios con Noé. Pero al final de cuentas, unos defienden, pero ardorosamente. Otros atacan, otros les da lo mismo. Ay, pobrecitos. Y de alguna manera encontramos muchos posiciones, puntos de vista con respecto a estas resoluciones de los gobiernos. Lo que me preocupa es que como iglesia, tú y yo estamos tan distraídos en esos detalles que se nos olvida la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo. Estamos tan distraídos en emitir una opinión, como si valiera mi opinión. ¿Usted cree que a la Suprema Corte de Justicia le importa si yo digo que estoy a favor o estoy en contra? Y perdemos tanto, nos distraemos tanto, que entonces no vivimos la vida como Dios nos quiere que vivamos. La verdad es que este tipo de resoluciones nos preocupan, nos inquietan, a lo mejor hasta nos asustan, algunos se indignan, pero en cierto grado, déjame decirte algo, no debería extrañarnos. El mundo es el mundo. Y la iglesia es la iglesia, sí sabías eso, ¿verdad? El mundo es el mundo y la iglesia es la iglesia. Y debemos comprender tú y yo la diferencia. Debemos comprenderla. La Suprema Corte de cualquier país es una institución del mundo. No es una institución cristiana, no es una institución religiosa. Y tiene una tarea, defender los derechos de los ciudadanos. Y para ello toma decisiones en base a la constitución del país y a sus leyes. Eso es lo que rige en ellos para poder definir sus posturas. Ellos no están debatiendo la Biblia. No los estoy justificando. Quiero ubicarnos como cristianos. Ellos no están sacando Romanos 1 y Primera de Corintios 6, que son de los principales pasajes bíblicos que atacan el tema. Ellos no están exponiendo o estudiando lo que Dios dice al respecto. Debemos reconocer que así como en Estados Unidos, que se acaba de aprobar hecho de eso, hay muchos cristianos, eso no lo convierte realmente en un país cristiano, es tristemente. El día de ayer circulaba por las calles del otro lado y
pasamos por una zona donde había varias iglesias y había iglesias católicas y estaba saliendo mucha gente, pero mucha gente, había congestionamiento de tráfico, íbamos a vuelta de rueda por la cantidad de gente que estaba saliendo. Y yo le decía a mi esposa, fíjate que sabes qué, después de tantos años de estar viviendo tan cerca de Estados Unidos, yo crecí con una mente de ver Estados Unidos como un pueblo cristiano, evangélico. Y cómo me doy cuenta que o no era cierto, pero el chiste está, no sé, pero el día de hoy no lo es. O sea, de alguna manera es una realidad. Y en México habemos también muchos cristianos, pero eso no nos convierte en una nación cristiana. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia no son cristianos que yo sepa, no los conozco, no tengo el gusto o disgusto. Tanto México como Estados Unidos se rigen por una democracia y no por una teocracia, ¿verdad? O sea, democracia por el pueblo, teocracia por Dios. Ellos no viven rigiéndose y nosotros no vivimos nuestras leyes rigiéndonos por Dios. Así es que la Suprema Corte de Justicia toma determinaciones basadas en la Constitución. Pero Dios, y aquí es donde sí está el punto, Dios no juzga por medio de la Constitución. Dios juzga con su palabra. Y esta debe ser lo que la regla de vida para los cristianos, para los creyentes, aun y cuando para los funcionarios de gobiernos no lo sea. Así que mientras la corte está recurriendo a la Constitución para establecer sus lineamientos, más nos vale a ti y a mí como cristianos recurrir a la palabra de Dios, a la Biblia, para establecer nuestra manera de vivir. No se trata de ser homofóbicos, estar en contra de todo esto. La realidad es que la Biblia es muy clara. Y esto debe quedar, pero muy marcado. Una cosa son las acciones de los gobiernos y otra cosa es la postura. La Biblia es muy clara y la Biblia es nuestra norma de vida. Y la Biblia dice que es pecado. No se trata de mi opinión, no se trata de tu opinión, no se trata de la opinión de ninguna Suprema Corte de Justicia. Se trata de la opinión de Dios que está evaluando lo que es correcto y lo que no es. Y las Escrituras al respecto son muy claras. Dice Romanos 1:27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Qué bonita manera de ponerlo, ¿verdad? Muy decente. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, no erréis, no le fallen, ni los fornicarios. Fíjese que no nada más está hablando de los homosexuales, está hablando de muchos otros. ¿Por qué entonces ponemos tanta atención en esta temática? ¿Sabe por qué? Porque nos estamos dejando llevar por el mover del mundo, por esa minoría que está afectando toda nuestra atención. Porque aquí dice, mire, está bien claro, yo no sé cómo lo veas, pero dice los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, conoce por ahí uno que otro avaro, ni los borrachos, ni los maldicientes, no conoce por ahí alguien que ande con puras palabritas, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿No se le hace raro y por qué está solo concentrado en un solo punto de todos estos? Ahora, algo que me gusta a mí de Dios es que no se anda por las ramas. Y recibimos la mala noticia, nos dice en el tema que ni los afeminados ni los que se echan con varones junto con todos los demás que describe ahí no heredarán el reino de Dios, pero son las malas noticias, es mala noticia, pero también hay buenas. Mire lo que dice el versículo 11, dice, pero eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Esto que quiere decir que hay esperanza. Sí, el juicio de Dios es firme, pero podemos. Estas personas en los Corintios, está diciéndoles Pablo, ustedes, muchos de ustedes eran todo esto, pero ya no lo son. ¿Y cómo es que pudieron ser transformados? Precisamente nos está diciendo, porque fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y con la intervención del Espíritu Santo. Hay esperanza, hay solución, no nada más para ellos, sino también para ti, para mí. Si vivimos vidas en fornicación, en adulterio, en malas palabras, en estar robando, como aquí dice, estar estafando, hay esperanza, esperanza, porque podemos ser lavados, podemos ser justificados, siempre y cuando vengamos a Dios a través de Jesucristo. Este es el mensaje de vida transformada de la cual la Biblia nos habla, de un crecimiento espiritual, porque eso es lo que nos debe interesar. Esto es lo que nos debe interesar. ¿Se acuerda como aquella mujer sorprendida en adulterio en Juan 8? Cuando dice, ¿dónde están, mujer, los que te acusan? Ninguno te condena. Y dice, no, maestro, ya se fueron todos. Y le dice Jesús, ni yo te condeno. Pero luego dice, ve y no peques más. Ve y no peques más. Siempre es ese sentido de la misericordia de Dios abriendo completamente la oportunidad para todos aquellos que querramos recibirle. Debemos tú y yo, en lugar de estar evaluando si es correcto o no es correcto, si estuvo bien, si debe ser o no debe ser y cómo debe ser, mostremos al mundo cómo debe ser un matrimonio bíblico. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Los que estamos casados debemos mostrar al mundo cómo es el matrimonio tal y como lo define la Biblia. Dios creó el matrimonio y por lo tanto viene mucho antes de todo, civilización, cultura y todo. Dice Marcos 10, versículo 6. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esa unión especial solo puede darse en la definición de Dios entre un hombre y una mujer. No está diciendo uno con el otro, ¿verdad? O una con la otra. Malaquías 2:15, también en el Antiguo Testamento, pregunta el profeta, ¿no hizo él, o sea, hablando de Dios, uno? Habiendo en él abundancia de espíritu, ¿y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios, y dice, guardaos pues en vuestro espíritu, y dice, no seas desleal para con la mujer de tu juventud. Esta es la intención bíblica. Claro, debemos defender nuestra libertad religiosa, sí debemos hacerlo, que sea respetada, que sea protegida. Debe ser para que tú y yo no nos veamos envueltos en los vientos, las corrientes del mundo y ser arrastrados por todo eso. Claro, me gustaría que la religión o el cristianismo fuera predominante o dominante en nuestro país. Me encantaría, yo creo que a ti también, pero mucho depende de nosotros y al mismo tiempo a lo mejor nunca se logrará. No sabemos. La verdad es que como iglesia, tú y yo como cristianos hemos dejado de testificar, hemos dejado de ganar almas para Cristo y eso sí estamos nosotros como culpables. Vivimos aislándonos del mundo o conformándonos al mundo y no hacemos diferencia en nadie. Y esto va en contra de lo que Cristo dejó establecido. ¿Se acuerda? Mateo 28, en el versículo 18 en adelante. Cuando dice Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y Él va con nosotros, fortaleciéndonos para eso. Necesitamos cambiar nosotros como iglesia.
Nosotros como cristianos necesitamos alcanzar a todo tipo de personas, predicarles, ministrarles, compartiendo nuestra fe. Y no me refiero nada más los domingos en la mañana. Esto es lo que hemos, no sé, en lo que hemos caído, en una religiosidad que no está afectando nuestro entorno. Y andamos distraídos, preocupados, a lo mejor criticando, defendiendo, juzgando o peleando. No me refiero a hacerlo solo en domingo, me refiero a cuando vas al centro comercial, vas de compras, cuando vas al mandado, cuando te vas a cortar el cabello, te vas a pintar las uñas. Bueno, los hombres, las mujeres, ¿verdad? No los hombres. Es tiempo de ser cristianos verdaderos, que podamos verdaderamente impactar nuestro entorno. Inclusive debemos comenzar en casa. Ahí debemos comenzar. Criticamos a la Suprema Corte de Justicia por un tipo de matrimonio que estamos en contra, que la Biblia está en contra, que Dios está en contra, sí. Pero nosotros, ¿qué estamos mostrándole al mundo? Matrimonios con problemas. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer entonces? Y déjame darte varias sugerencias para que tu vida y nuestra vida como iglesia sea fortalecido, sea reforzado. Número uno, no te angusties. A pesar de todo, Dios sigue en control. No te angusties. Dios sigue en control. Estaba escuchando una exposición que el presidente de la Comisión Bautista de la Libertad Ética y Religiosa estaba emitiendo ante varias personalidades y funcionarios de gobierno, inclusive el presidente de Estados Unidos, y dijo, la Corte, refiriéndose a la Suprema Corte, podrá hacer muchas cosas, pero nunca podrá regresar a Cristo a la tumba. Cristo está vivo porque ha resucitado. Y haga lo que haga, Dios está en control. Yo creo que aquí es donde radica todo, es lo básico, lo fundamental. De veras vivimos como que hemos puesto nuestra fe en un Dios vivo, un Jesucristo que ha resucitado de los muertos. Aquellos primeros cristianos que están descritos en el libro de los Hechos, ellos tenían problemas similares o peores a lo mejor que los que estamos experimentando nosotros. Y sin embargo, dice en Hechos 17:6, dice, ¿cómo los calificaron? Este versículo me gusta mucho. Dice, aquellos que trastornan al mundo entero, ya vienen para acá. Ay, Dios. A mí, la verdad que yo leo este versículo y digo, yo quiero ser de esos que trastornan el mundo entero donde quiera que yo vaya. Sería un halago que la gente dijera, ay, ahí viene este pastor que trastorna a todo el mundo entero cada vez que llega. Me encantaría, no me ofendería. Yo quisiera que eso dijeran de mí y que dijeran de cada uno de ustedes. Así que digan, ay, ahí vienen los de San Pablo, qué bárbaro, donde quiera que vienen, andan trastornando todo. Para bien, espero, ¿verdad? Dios está en control. Tú y yo tenemos que vivir como cristianos. Dios tiene el control, dice en Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Yo no sé, ¿a poco crees que se le escapó que diga Dios, ay, la Suprema Corte me ganó? Yo creo que en lo que volteé para acá, y ahora cómo, Dios tiene el control. Y déjame decirte algo que he aprendido a lo largo del ministerio. Dios ama a nuestra iglesia más de lo que tú y yo podemos amarla. Yo puedo jactarme que yo amo mi iglesia, yo les amo en el Señor profundamente, y no lo digo de palabras para afuera. Pero nunca podré amarles como el Señor mismo, Dios mismo, les ama. Y si a nosotros nos preocupa que no podemos hacer gran cosa, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Número dos, Dios puede producir algo bueno de todo lo malo. Porque tiene el control. ¿Se acuerda el famoso pasaje de Romanos 8:28? Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
bien. Esto es, ¿sí? Conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Dios puede producir algo bueno en medio de esto. ¿Sabes lo primero que Dios puede producir de bueno en medio de todas estas resoluciones en nuestra iglesia? Que tú y yo despertemos de nuestro letargo. Que tú y yo empecemos a vivir vidas que impacten nuestro entorno para que la gente pueda ver en lo práctico, en lo verdadero, en lo real, cómo se vive una vida cristiana genuina. Va a producir eso. Y estoy orando, estamos orando para que esto suceda en nuestra iglesia evangélica San Pablo y en toda nuestra ciudad. Número 3, debemos nosotros entonces ser ejemplos, a mostrar a la sociedad cómo es un matrimonio bíblico. ¿Cómo es? Es interesante que Dios pudo haber utilizado, ¿se ha fijado cómo Dios utiliza ilustraciones? Por ejemplo, cuando Dios va a hablar de nosotros, ilustra unas ovejas, ¿verdad? Y yo a veces me he preguntado, digo, bueno, Dios, ¿por qué usaste ovejas que son los animalitos más tontos? Dicen los biólogos que las ovejas son las más tontitas de todo el reino animal. Aunque he visto algunos animales que me parecen más tontos todavía, pero bueno. Animales, dije, no, ya está pensando en alguien. Pero el punto está que yo digo, bueno, ¿por qué no nos comparó con los delfines? O a lo mejor los elefantes al menos tienen fama de buena memoria, no sé, ¿verdad? No, con las ovejas, así. ¿Y sabe qué? La relación de Cristo con la iglesia la compara como un matrimonio. Un matrimonio. Dios usa la ilustración del matrimonio para mostrarnos cómo ama a su iglesia y cómo nosotros como iglesia debemos amarle a Él. Es que tenemos ese ejemplo, claro, nuestro matrimonio debe ser testimonio, debe ser ejemplo al mundo de gente que no conoce a Dios. El punto está es que estamos toda la vida esperando que Dios haga algo, Señor, que cambies las leyes. ¿Cuántos hemos orado genuinamente esperando que Dios mueva para que las leyes no sean aprobadas? Yo he orado, yo oro por eso, no quiere decir que no. Pero ese no es el punto. Porque mientras estamos esperando a que Dios haga lo suyo, nuestros matrimonios cristianos, y vemos muchos matrimonios cristianos en adulterio, en abuso, en violencia, en infidelidad, en deslealtad. Es triste. Y el mundo se da cuenta de eso. Sí, va a haber problemas en tu matrimonio y debe haber, seguro lo están sucediendo, problemas. Pero te digo una cosa, perdona y sigue adelante. Perdona y sigue adelante. Nos dice el apóstol Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo hace falta que esto suceda en nuestros matrimonios? No nada más en San Pablo, sino en el matrimonio cristiano. Esa es la definición de Dios. El amor cubrirá multitud de pecados. Pero estamos mostrándole al mundo como si ese fuera el ejemplo del matrimonio. Número 4, debemos mostrar el amor de Dios a los demás. Mostrar el amor de Dios. Y para eso tenemos que ir a donde ellos están, donde el mundo está, y hacerles saber que Dios les ama sin importar lo que hayan hecho. El amor de Dios no está condicionado a nuestro comportamiento. Tenemos que mostrarles que Dios les ama. La tentación está a todo lo que da y hay personas que son tentadas porque son atraídas hacia personas del mismo sexo, pero la Biblia nos dice que esa tentación puede ser resistida. El que tiene la tentación de beber no es un alcohólico hasta que se embriaga. El que tiene atracción por el mismo sexo no es homosexual hasta que se deja llevar por la tentación. El Evangelio no nos define por nuestras tentaciones, sino por la justicia de Cristo en nuestra vida. Debemos amar a esas personas, aunque no aceptemos la homosexualidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Debemos tener mucho cuidado de nuestra postura. Nuestra postura está en contra del pecado, pero no estamos en contra del pecador, porque Dios está buscando al pecador para que se convierta.
Necesitamos tomar esta postura y no revolver una cosa con otra. No estamos a favor. ¿Quieres saberlo? No estamos a favor de la homosexualidad. Tal y como la Biblia lo define, así estamos posicionados nosotros, insisto, pero eso no quiere decir que odiamos, juzgamos, rechazamos y maltratamos a los que lo practican. Hay esperanza, esto erais algunos, ellos pueden caer en ese paquete de decir, esto eran todos ellos, pero ahora en Cristo, con el mover del Espíritu Santo, han sido transformados. Venciendo la tentación, cuidemos de no estar condenando, hablar la verdad sin condenar. Los muchachos en las escuelas están siendo bombardeados. ¿Qué postura deben tomar? ¿Qué hacemos los jóvenes, los adolescentes? ¿Qué postura tomar? No condenes, no juzgues, pero sí que quede bien claro lo que Dios tiene establecido con respecto a esa práctica o esa forma de vida. Número 5, debemos llevar el evangelio a todos. Entendamos algo. Todo el mundo anda en la búsqueda de una relación con Dios. Es lo que está detrás de todo pecado. Es un vacío gigantesco, un vacío enorme que necesita ser llenado, y el único que lo puede llenar es Dios a través de Jesucristo. La gente anda buscando en lugares equivocados y nada los va a dejar satisfechos hasta que se encuentren con Dios. Y Dios puede transformar sus vidas. Y número 6, algo más directo. Tú y yo debemos orar por un avivamiento. Debemos orar por un avivamiento. No se trata de orar por un Mesías político que traerá la solución. Ese no es el punto. Esto va más allá de la política. Va más allá de la cultura. Esto es una guerra espiritual. ¿Te das cuenta? ¿Te has dado cuenta que se trata de una guerra espiritual y necesitamos una solución espiritual? Necesitamos un avivamiento. Y la solución la ha dado Dios a nosotros, a su pueblo, a su pueblo. El mundo no le conoce. ¿Por qué esperamos que ellos se comporten como debemos comportarnos nosotros? Si nosotros que le conocemos no siempre nos portamos como debiéramos. El mundo no le conoce. Pero nosotros, nosotros sí le conocemos. ¿Y se acuerda lo que dice en 2 Crónicas 7:14? Dice que esto es muy importante. No está hablando de una nación que se humilla. En que dice, dice Dios, si mi pueblo. Esto es un llamado, una misión, una tarea, una responsabilidad nuestra como cristianos, el pueblo de Dios. No dice si un pueblo, no dice si una nación, no dice que si México se humillare, no, está diciendo si mi pueblo, si tú, si yo, si San Pablo Playas se humillare, sobre el cual dice mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Oiga, aquí hay un chorro de tarea para nosotros. Y dice Dios, entonces, mire la palabra, entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré México. Si tú y yo como hijos de Dios, como pueblo suyo, nos humillamos y oramos, nos encontramos en un campo de batalla. Pablo lo tenía bien identificado. Ahí en Efesios 6:10 nos decía, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mire nada más, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se resuelve contestando en el Facebook comentarios o cambiando nuestra foto de perfil. Es una guerra espiritual, es una lucha a muerte. Por tanto, dice Pablo, versículo 13, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Y habiendo acabado, estar firmes. Esta es la solución que Dios nos está dando. Y de ti y de mí depende si somos vencedores o perdedores.
¿Se acuerda cómo dice Pedro? Que el diablo anda como león rugiente buscando. Y normalmente lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿A quién busca el león? Al apartado y al débil. Y sobre de ese va. Yo no quiero andar apartado ni quiero estar débil espiritualmente. Yo no quiero que el diablo, no, que el mejor que el diablo diga, no, este está pero junto con toda la manada y está bien fortalecido, mejor me voy por otro. Y se va por el más débil, el más apartado. Nos acecha. La tentación, dice la Biblia, no es pecado, sino cómo respondamos precisamente a la tentación. El apóstol Pablo nos decía en 2 Timoteo 2:22 que debemos huir de las pasiones juveniles. No dice jóvenes huyan de las pasiones, no, dice huye de las pasiones juveniles, porque así de adultos y de viejitos tenemos pasiones juveniles, ¿verdad que sí? ¿O nomás yo? Huye de las pasiones juveniles y sigue mejor la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y dice su palabra también en 1 Corintios 10 que Dios siempre va a dar una salida a la tentación. Siempre habrá una puerta por la cual puedas tú salir. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sin Cristo no tienes protección contra el enemigo, pero tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nada, nada puede servir, ni un crucifijo, ni un amuleto, ni el agua bendita, ni bala de plata, ni un collar de ajos, ni nada sirve más que Jesucristo. Y aquí es donde radica el punto. ¿Cómo estás tú el día de hoy, aquí en esta mañana? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has tomado la determinación de tener a Cristo para que mayor es el que esté en ti que el que esté en el mundo? Para que sea Cristo el que venga y perdone tus pecados, que te dé la salvación, que te dé la vida eterna. ¿Quieres tener la certeza de que si el día de hoy murieras, estarás en el cielo? La solución está en Cristo. Nos ha dicho, Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Y yo quiero invitarte en esta mañana, que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has puesto tu confianza en Dios, creyendo en Jesucristo, para entonces enfrentar lo que sea que venga y poder salir y dar testimonio al mundo, impactar nuestro entorno para Cristo, ¿por qué no decir yo quiero recibir a Jesús en esta mañana? Yo te invito a que levantes tu mano, que digas yo quiero recibir a Jesús, que no lo dejes pasar, que aproveches esta oportunidad, yo quiero recibir a Jesús, levanta tu mano, solo quiero orar contigo. No puedo concluir, Dios te bendiga, no puedo concluir sin dar esta oportunidad antes de cerrar, a recibir a Cristo. ¿No quieres recibir a Cristo en tu corazón? Levanta tu mano, levanta tu mano. Este es el momento, mire, esta señorita está tomando la determinación, esta jovencita. ¿Por qué los demás no? ¿Por qué no levantas tu mano? No pospongas más. Y pasa al frente, aunque no hayas levantado tu mano. Y la palabra de Dios nos dice con toda claridad que podemos ser adoptados por Dios como sus hijos, y usted va a salir de aquí siendo adoptada por Dios como su hija, y usted podrá comunicarse con Dios como su papá en el cielo. Le va a dar la habilidad, el poder, le va a dar la presencia del Espíritu Santo, pero sabe que sobre todo va a perdonar todos sus pecados, y usted podrá caminar de aquí en adelante en contacto. Y eso es a través de Jesucristo. Cierre sus ojitos y repita conmigo en voz alta. Y diga, Dios Todopoderoso, en esta mañana, delante de ti, reconozco todo mi pecado. Te pido perdón. Me arrepiento. Ven, Jesús, a mi corazón. Perdona mis pecados. Yo creo en ti, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Ven a mí, te recibo, Jesús, y te doy gracias, Dios, porque ahora soy tu hija. Gracias, papá. Gracias, Padre Celestial.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Vaya para que le den una Biblia. Le van a dar una Biblia para que empiece a leer. Pásenle para allá, Dios le bendiga. Dice primera de Juan 5:18. Terminemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, tú y yo, somos bendecidos por la presencia, por la protección de Jesús. Dice que Jesús nos guarda y el maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta es profesión de nuestra fe en Cristo Jesús y los resultados y consecuencias de ello. El Espíritu Santo morando en nosotros, Jesucristo, le pertenecemos y el maligno no nos toca. No caigamos en la tentación y salgamos a ser de testimonio como iglesia donde quiera que vayamos. Y quiero anticiparme un poco. He estado pidiéndole a Dios y Dios ha estado hablando y hace falta pulir un poco los detalles, pero sentía en la madrugada, ahora me despertaba Dios y me decía, lánzalo ya, yo todavía he estado buscando. Y así es que después a lo mejor le daré más detalles y después le daré a lo mejor un nuevo nombre de la acción, pero por lo pronto vamos llamándole Reto 316. Reto 316. ¿Cuántos tienen celular? No se haga. ¿Cuántos tienen celular? Yo me imagino que todos ustedes saben poner alarma. ¿Sí sabe poner la alarma a su celular? Si no, ahorita traemos aquí a los técnicos, a los expertos. Si usted acepta el reto, mire, le voy a decir que haga. Entre a su teléfono y ponga una alarma para que le suene todos los días a las 3:16. No de la mañana, porque si no me va a decir de groserías. 3:16 p.m. Si usted acepta el reto, yo le invito, ponga su alarma, 3:16 p.m. y mire lo único que va a hacer. Cuando le pite la alarma, hoy a las 3:16, usted va a orar. Puede orar un segundo, puede orar 5 minutos, puede orar 10 minutos, puede orar una hora si quiere, nada más. Estoy lanzando de parte del Espíritu Santo una invitación de parte de Dios para que nosotros como Iglesia Evangélica San Pablo nos unamos en oración a una hora específica, un momento específico. Es algo que va a provocar unión en nosotros, que sepamos, y que a las 3:16, aunque solo si vas manejando, nada más no cierres los ojos, pero ora, y estés haciendo lo que estés haciendo, ora y di: Padre bendito, te pido por nuestra iglesia, te pido por nuestra ciudad, te pido por nuestro estado, por nuestro país. Pidamos por la iglesia, pidamos por nuestra ciudad, pidamos por lo que quieras pedir, pero iglesia y ciudad, que esto sea lo primero que estemos haciendo. Vamos, dice, si mi pueblo se humillare y orare, vamos orando porque somos pueblo de Dios. No creo que requiera demasiado esfuerzo. Toma el reto. Te invito a que te metas a las redes sociales el día de hoy en nuestras páginas y pongas ahí algún comentario que aceptas el reto 3:16, que ya pusiste tu alarma. Vamos creando este mover, no nada más de los que estamos aquí, sino aquellos que hoy no pudieron estar. Tomemos este reto, no es mucho que hacer. Aún que te estés bañando y suene la alarma, nada más digas: Dios Santo, bendice mi iglesia. Padre bendito, bendice la iglesia evangélica San Pablo. Bendice Tijuana, bendice playas, no sé, bendice México. Si Dios te lleva a orar mucho más, bendito sea el Señor. Y sé que lo hará. Así es que yo le invito, conforme cerramos el sermón de hoy, le acepta el reto y estemos orando 3:16 de la tarde todos los días, durante todo el mes de julio, y estoy seguro
que vamos a cosechar el resultado porque Dios lo ha prometido. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por tu favor y tu misericordia. Gracias por esta mujercita que entregó su vida a ti, Señor. Gracias porque nos permites como iglesia ser instrumentos tuyos, mi Dios, para impactar una vida que tú vas a transformar, que ya has transformado mediante tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Padre, a que donde andemos, donde quiera que andemos, seamos de impacto, de testimonio, de influencia de tu mensaje, de tu amor, de tu salvación a todo el mundo entero, Señor. Que seamos instrumentos tuyos, donde quiera que andemos, Señor, en ti confiamos, a ti te creemos, mi Dios, en el nombre de Jesús.